La primera tormenta invernal ya se encuentra sobre el norte de México y el día de hoy estaremos analizando las lluvias que estará dejando, además del frente frío número 11, ubicado sobre el noreste de México, que estará recorriendo gran parte del territorio nacional mexicano, y estaremos observando las precipitaciones de lluvias muy intensas en el área del Caribe sobre Puerto Rico y República Dominicana, con referencia al frente frío número 10 y sobre las lluvias en los Estados Unidos. Vamos a iniciar mostrándole las precipitaciones de lluvia con posible caída de nieve o aguanieve que nos está diciendo con agua en horas de la noche y mañana al amanecer durante las próximas 48 horas en estos estados de la parte noroeste de México, avanzando hacia los estados de la parte un poco más hacia el centro, haciendo interacción con el frente frío número 11, que lo pueden ver prácticamente ubicado sobre el sur de los Estados Unidos, produciendo precipitaciones de lluvias importantes sobre los estados de Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, extendiéndose hacia los estados de la costa este de los Estados Unidos, produciendo esas temperaturas bastante frías con lluvias muy intensas y que se desplazan hacia el área de Veracruz en México y estos estados de la parte más céntrica, produciendo temperaturas bastante frías con posible caída de aguanieve en horas del amanecer y temperaturas bajo cero en zonas montañosas del territorio nacional mexicano. En pronóstico general, por estos dos sistemas se esperan temperaturas bastante frías en todo el norte y centro del país, así como caída de aguanieve en zonas montañosas y lluvias muy intensas en toda la parte norte de México y en toda la costa este, hasta extenderse hacia la península de Yucatán y estos estados de la parte un poco más sur de México ya para este viernes y el sábado. Si observamos lo mismo en los Estados Unidos, tenemos la incidencia del frente frío número 11, produciendo temperaturas aún más frías sobre los estados de Texas, Luisiana y ya para este viernes y el sábado sobre el estado de la Florida, y el frente frío número 10 ubicado en el área del Caribe, que lo podemos ver claramente sobre el territorio de Puerto Rico y República Dominicana. El día de hoy las lluvias han sido más intensas sobre el área de Puerto Rico debido a que el frente frío se ha ubicado en esta zona. En República Dominicana todavía persisten precipitaciones de lluvia sobre los estados de la parte norte y algunas zonas de la parte céntrica, la cordillera central y la zona fronteriza, y esas precipitaciones también se extienden sobre estos pueblos de la parte sur de República Dominicana a medida que esas nubes se desplazan hacia el sur, y podemos ver como tenemos prácticamente dibujado en la pantalla, que la pueden observar en esas imágenes amarillas con azules, son precipitaciones de lluvias sobre toda la parte este de Puerto Rico que se están produciendo en este momento a medida que este sistema se desplaza con sus remanentes hacia el este, con un aumento de humedad significativa y precipitaciones muy importantes con posibles inundaciones repentinas en las zonas que se han visto más afectadas por las precipitaciones de lluvia en las últimas 12 horas en la isla de Puerto Rico. Aquí les puedo mostrar la imagen oficial mostrada el día de hoy por Conagua del gobierno mexicano, donde podemos ver dibujado el frente frío número 11 ubicado sobre los estados de la parte sur de Estados Unidos, produciendo temperaturas bastante frías con lluvias muy intensas y sobre el norte de México. Y asimismo podemos ver el frente frío número 10 ubicado ya sobre Puerto Rico y el este de República Dominicana, produciendo esas precipitaciones de lluvias importantes que le estaba mostrando anteriormente, y la tormenta invernal ubicada ya sobre el norte y noroeste de México, produciendo esas temperaturas bajo ceros con posible caída de nieve o aguanieves en zonas montañosas.